¿Rumbo a dónde, Oscar? Rumbo. Rumbo a París. París. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause llegando a París. Gracias a Dios. Jesse. Llegando a París. Ya están bien de ellos. Río Siena y la majestuosidad. Ya que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Ya que me gusta no sé cuánto, go go go, say tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Contitos, te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comer. Bueno, ahora nos encontramos en el Arco del Triunfo de Francia. Este se dice que fue creado en 1824 por órdenes de Napoleón Bonaparte, producto de las victorias que tuvieron en una guerra. Se dice. Por el ejército francés. En las cuatro patas que encuentran los nombres de las guerras que el ejército ha ganado. Y los nombres que se encuentran escritos son los generales representativos, el cual los que se están subrayados son los que murieron en actividad. Aparte de esto, se puede expresar lo importante de él, puesto de que por aquí pasaron los restos de Napoleón Bonaparte, y también se dice que se dieron al finalizar la guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se pasó por ahí como homenaje a la terminación de esa guerra. Él con la Torre Eiffel es los dos monumentos más representativos de París. Tiene aproximadamente 50 metros de alto. Esta es la avenida de las avenidas más peligrosas del mundo, puesto de que no se puede cruzar sino por vía subterránea. Aquí a hoy en día se celebra la llegada del Tour de Francia, entre otras. Próximos a llegar al Museo del Louvre. صافن بكي في جنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليوم خلو عينيكي تعبانة حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد هو قلبي. Mientras tanto, disfrutar y también despedirnos de ella. Adiós, París. Bueno, un momento en disfrutar de este momento que para cualquiera de nosotros dos va a ser inolvidable. ¿Por qué inolvidable?
porque esto no es un pacto satánico, esto no es un pacto en el cual uno de los dos está haciendo con otro ser, sino es un pacto entre dos esposos que se han amado toda la vida y que tienen un hermoso hogar, entre esos tienen a Juan Sebastián, Matías y Jerónimo, sino que esto es un pacto que se hace como el de la el matrimonio, valga la redundancia, pero algo más lleno como de amor, algo simbólico en realidad para yo poder decir que quiero, lo veo y lo quiero decir como si este fue mi vida, ha empezado a tener demasiado sentido desde que estoy con él y hemos creado una vida bella y espero que siga así y que quiero que mi vida empiece, termine juntos.